Si ya tenemos claro qué es lo que tenemos a hacer, toca ensuciarse las manos y empezar a crear el proyecto. Para esto nos vamos a basar en una web que es la web de Sprint Initializer. ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo, fijaos, ¿vale? Venimos a esta web que será la de Spin Initializer y lo que nos vamos a encontrar es con esta interfaz. En la parte de izquierda veríamos la selección básica del proyecto y en la parte de la derecha es donde generamos o metemos lo que son las dependencias del proyecto. Y luego veis que abajo podríamos generarlo, explorarlo, lo que sea. ¿vale? Fijaos que lo más habitual es poder generar el proyecto. O sea, vamos a ir seleccionando parte a parte. En este caso yo voy a escoger Maven, pero como veis podéis escoger Gradle, o Gradle para Groovy o Gradle para Kotlin. Voy a escoger Java. Voy a escoger la última versión disponible que tenemos de la versión 3.1.2 de Spring Boot, ¿vale? Que tiene diferencias con las anteriores, o sea que tenéis que tener cuidado con esto. Vamos a crear el grupo que sería con punto cursos de desarrollo, ¿vale? Eh, vamos a poner por aquí, y vamos a poner aplicación aplicación rest, ¿vale? Y como veis, bueno, aquí podríamos cambiar la descripción. Veis que aquí nos estaría colocando esto. Voy a, voy a colocar directamente aplicación REST todo junto, ¿vale? Y veis que vamos a generarlo en formato JAR para Java 17. Y de momento no hay ninguna diferencia. Claro, si yo le doy a explore, lo que me diría es qué es lo que me va a devolver o qué es lo que me ofrece. Fijaos, ¿vale? Tendríamos un parent que tiraría de la versión 3.1.2. Y si os dais cuenta, lo que me ofrece son lo que son los starter. Esto que estáis viendo aquí es como una especie de simplificación. Si os dais cuenta, tira de un proyecto base que sería el proyecto base de Spring Boot, ¿vale? que, y luego una serie de dependencias básicas, pues lo que sería el starter de, de Spring Boot, eh, la parte de pruebas y para de contar. Si os dais cuenta, tiene como un plugin propio y, y para de contar. O sea, es una simplificación de la ejecución o del tratamiento de lo que sería el proyecto como tal. Entonces, ¿dónde está la magia en todo esto? Pues que Spring Boot lo que intenta hacer es simplificar el desarrollo que nosotros tenemos de Spring y a partir de aquí lo único que nosotros necesitamos sería generar el proyecto como tal. ¿vale? Evidentemente, este sería un proyecto súper simple que no tiene prácticamente casi nada, pero ya seríamos capaces de poder arrancar la aplicación como tal. Claro, en nuestro caso nos va a interesar meter alguna serie de dependencias dentro del proyecto. Os repito, las dependencias que serían necesarias de poder colocar para seguir este curso. Lo primero sería meter las DevTools, ¿vale? Que nos van a ayudar a poder, pues eso, que la aplicación se, se lance más rápido y tal. Lo siguiente el caso sería utilizar Lombok, ¿vale? Que es una dependencia bastante habitual que nosotros vamos a utilizar para reducir el tiempo que necesitamos para poder realizar desarrollos que tengan que ver con Java Beans, ¿vale? Es decir, con clases Java básicas. Luego, yo suelo colocar Actuator, ¿vale? Porque me suele gustar bastante y porque creo que es una base que cualquier aplicación de, de Spring Boot debería de tener, veis que es de la parte de operaciones pero ya al menos para que os vaya sonando y para que vayamos teniendo cositas a partir de aquí, lo siguiente sería meter las dependencias que tienen que ver con el desarrollo que nosotros hagamos de la parte de web, entonces inicialmente si buscáis por REST veis que aparecen un montón de ellos, no veis que aparecen Spring, Spring Web, y nosotros vamos a utilizar inicialmente Spring Repositories REST Repositories que es el que nosotros vamos a utilizar de base para hacer la gestión. Si generamos el proyecto tal cual lo tenemos aquí, estaría perfecto. Podríamos hacer un API REST sin problema. El problema es que no tendríamos la parte de configuración o acceso a la base de datos como tal. Entonces simplemente pulsaríamos aquí en dependencias, diríamos que tenemos la, la parte de Spring Data JPA, y lo suyo sería meter al menos algún driver de acceso de JPA. Por ejemplo, vamos a meter H2 y vamos a meter también, por ejemplo, MySQL. ¿vale? Vale, MaríaDB, vale, sí, vamos a meter directamente el, el, el driver de MaríaDB, ¿vale? Que veis que este sería driver de MaríaDB y podríamos meter todos los drivers que nosotros quisiéramos a partir de este punto, ¿vale? Entonces, en concreto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En El proyecto estaría ya configurado y hecho, lo único que tendríamos que hacer sería darle directamente la perspectiva de generar. A la hora de generar, lo que va a hacer, como veis, sería descargarnos el proyecto directamente en un formato de tipo zip. ¿Qué haríamos nosotros a partir de aquí? Muy sencillo, lo único que hacemos es extraer la carpeta, como veis. Vamos a extraerla. ¿sí? Yo la voy a meter directamente en la carpeta personal que tengo y la voy a meter directamente en eh, la carpeta que tengo disponible de... Voy a ordenar por eso. es. Voy a meterla en la carpeta de IntelliJ, ¿vale? De Idea Projects y la voy a descomprimir, ¿vale? Y veis que aquí efectivamente tengo la carpeta ¿vale? de ID Projects con, con la aplicación Res aquí metida, ¿correcto? Y con esto más o menos podríamos ir tirando. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso que tendríamos que hacer sería intentar abrirlo con nuestro ID predeterminado, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Lo único que voy a hacer es, bueno, voy a cerrar todo esto. Voy a abrir eh, el IntelliJ pero versión Community, ¿vale? Que sería la versión que no es de pago. Es decir, que no hace falta que, que, que lo paguéis. Vale, voy a cerrar este de aquí, que no me interesa para nada. Vale, y vamos a abrir ese proyecto que ya acabo de hacer. Entonces directamente voy a ir a Open, a la carpeta Idea Projects, y nosotros la habíamos llamado como aplicación REST. Vale, y veis que aquí me lo va a abierto. ¿Correcto? Veis que automáticamente me lo está reconociendo como, como proyecto Maven. Y estaría empezando a descargar lo que serían las, las dependencias en, en su respecto. Veis que aquí en la parte de la derecha nos aparecería todo esto, ¿veis, no? Y aquí tendríamos que esperar a poder funcionar. Teóricamente, como yo le he dicho que tendría que funcionar con la versión de Java 19, tendría que tirar a partir de aquí, ¿vale? Y enseguida intentaremos ver lo que sería la estructura del proyecto. Bueno, veis que aquí ya lo tendríamos más o menos hecho y ya está. Vale, siguiente punto. Lo que tendría que hacer sería ir al apartado de editar las configuraciones del sistema, vale. Edit configuration, esto es lo que aparecería siempre cuando vas a arrancar la aplicación por primera vez, vale. Y aquí directamente sería añadir una nueva configuración. Seleccionaríamos Maven y aquí en la parte de command line escribiríamos spring boot dos run, vale. Y aquí ya directamente daría el botón de apply, ok. Y se supone que deberíamos de ser capaces de poder arrancar el proyecto, vale. A ver si no nos falla como la última vez. Y miramos cómo hacerlo. Bueno, veis que aquí en la parte de abajo estaríamos viendo lo que sería el código correspondiente de la aplicación. Veis que, claro, en este caso me está petando. ¿Por qué? Porque en este caso está intentando arrancar en el puerto 8080 y el puerto 8080 ya lo tengo ocupado previamente. ¿vale? Por eso me está fallando, porque ese puerto se supone que ya lo tenemos hecho. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que cambiar el fichero de, de configuración, que eso está en la carpeta SRC. Main resources a application.properties y aquí tendría que hacer un server.port y colocarle aquí el valor, por ejemplo, 8081. Por ejemplo, ¿vale? Sí, y ahora si intento volver a arrancar, se supone que debería de ser capaz de poder arrancar en ese puerto diferente y no se debería ser capaz de poder pelear. Y os dais cuenta que en este caso ha conseguido arrancar perfectamente en el puerto 8081 y sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, como habéis visto, lo único que necesitábamos tener aquí eh, previamente instalado sería, en mi caso ha sido tener un Intel iJ IDEA, es lo único que he necesitado para poder funcionar. Y a partir de aquí, directamente he sido capaz de poder instalarlo y configurarlo. Ahora lo que veremos son algunas configuraciones base del proyecto para que veáis un poquito cómo se puede configurarlo, por si os da algún fallo a la hora de poder arrancarlo, yendo a las configuraciones o las configuraciones específicas del proyecto. Pero esto lo vemos en el siguiente vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta luego.